No es una renuncia. Lo que se hizo fue una citación después de tener el tiempo sabático que se toma el Consejo Deliberante en receso. Lo que se hace es volver a juntarnos, la primera reunión que se hace de comisión, donde se designan las nuevas autoridades. O quedan las que están o se designan nuevas. Lo que yo no hice fue postularme para volver a ser el presidente de Industria y Comercio, nada más. ¿Por qué? Por razones estrictamente personales, digamos, no creo que sea el momento de seguir en la comisión. Creo que es un tiempo que ya se cumplió y creo que otro compañero lo puede hacer tranquilamente muy bien. Quedó un tema pendiente que no es menor y me parece muy importante, que tiene que ver con la venta en la vía pública. Sí, hay un expediente antes de dejar la comisión, vi que había un expediente que ya entró y seguramente el nuevo presidente cuando tome posesión seguramente lo va a leer, pero vi que entró y que es bastante extenso sobre el tema de la venta en la vía pública. Es una deuda, digo, porque no se terminó de resolver el tema, un listado creo que de 10, 12 vendedores y después mucha gente que quedó sin obtener el permiso. Sí, creo que lo que no hay es una buena información, digamos, me parece que lo que falta es por ahí. Lo que nosotros recibíamos era muchas denuncias, muchas quejas, muchas personas que realmente venían a hablarnos a nosotros cuando... que querían anotarse, que querían, porque date cuenta que en esta situación del país en la que estamos cada vez peor económicamente, la gente que era comerciante o que estaba dentro de una empresa que fue despedida, la primera cosa que tiene para salir a hacer es salir a vender. Entonces pretende ser un vendedor ambulante dentro de lo que es el Casco de Moreno en la Plaza San Martín y venían y concurrían al Consejo Deliberante, a la comisión, preguntando y pretendiendo que nosotros hagamos el vínculo como para que ellos empiecen a trabajar. Y no era así, digamos, era el ejecutivo donde tenían que ellos empezar el trámite. Entonces era como un ida y vuelta, ¿viste? Como que de un lado decían una cosa, del otro lado decían otra. Entonces, bueno, me parece que lo que falta es un poquito más de mejor información, nada más. ¿Creen que se van a resolver en el próximo tiempo? Digo, porque es una deuda pendiente, vuelvo a repetirlo. Espero que el nuevo presidente de Industria y Comercio tenga una... ¿Es? Todavía no está... Hay que volverlo a designar porque sé que el otro día con una votación, pero fue mínima, había quedado Karina Álvarez, pero... se volvió a resolver de que se haga otra reunión porque la votación no alcanzaban los concejales para que se diera. Así que me parece que se va a volver a hacer otra votación más. Creo que se va a definir esta semana. Por eso digo que espero que el nuevo presidente de Industria y Comercio, o presidenta de Industria y Comercio, pueda resolver este tema de que haya una mejor información y que con el Ejecutivo hagan un mejor trabajo del que se hizo hasta el momento.